Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y pues vamos a empezar desde donde lo dejamos y vamos a estudiar qué tiene que ver R0 con el equilibrio global, ¿no? Del estado libre de enfermedad. Y si nos da tiempo, vamos a ver cómo se puede usar el R0 para estudiar estrategias de control, ¿no? Y ya con eso terminaríamos esta parte de ecuaciones diferenciales y empezaríamos la siguiente sesión con modelos en redes, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas generalidades de teoría de redes. Y nos vamos hacia los modelos directamente, ¿no? Entonces, sobre todo me interesa que podamos ver al menos el SIR en versión redes y cómo modelamos estrategias de control en una red, ¿no? Entonces, eso ya lo iremos viendo en las siguientes sesiones y hoy quisiera terminar ya con lo del R0. Entonces, vámonos rápidamente al pizarrón y continuamos. Entonces vamos a ver qué nos puede decir R0 respecto a la estabilidad global del equilibrio libre de enfermedad, ¿no? Es decir, aquel donde todos los compartimentos de infectados infecciosos, son nulos, ¿no? No se mueve. Entonces, la primera observación es que el cambio de estabilidad del equilibrio libre de enfermedad, que vamos a llamarle E0, al pasar el umbral R0 igual a 1, corresponde a una bifurcación transcríptica. Y puede mostrarse que existe una rama completa de equilibrios endémicos que surgen de esa bifurcación transcríptica. Entonces, otra vez vamos a pensar que podemos escribir un modelo
de esta forma, ¿no? Con las x, las variables de como ya lo habíamos comentado, ¿no? La g, la y, las variables en y van a ser una función continua de para todos las cajitas, ¿no? De nuestro modelo. Y esto lo podemos linealizar, o sea, tiene una parte lineal y una parte típicamente no lineal. Supongamos que podemos escribirlo de esa forma. Y el resultado que encontraron Pauline van der Driesche y su equipo es que si A es una M matriz no singular, y F gorro es mayor o igual que cero, entonces el equilibrio libre de enfermedad, que nosotros le llamamos E0 por acá arriba, y es globalmente, asintóticamente estable, ¿no? Si se acuerdan de esos cursos de ecuaciones, pues tendríamos que encontrar una función de Lyapunov. Y es más o menos sencillo hacer la prueba de esto. Vamos a hacerlo acá arriba. Prueba. Entonces, integrando, tenemos que la x de t se tiene que ver como e a la menos t a por la condición inicial en esas variables, y de 0 a t la integral de e a la menos t menos a por a f en x de s, perdón, t menos s, x s y s integrado respecto de s, ¿no? Y por la forma de la a, e a la menos ta tiene todas las entradas. Esta es una matriz, ¿no? Entonces esta, por la forma que tiene la A, tiene todas las matrices, todas las entradas mayores o iguales que cero. Ya habíamos visto cómo era esa A la vez pasada, y es parte de lo que estamos suponiendo, ¿no? Es una M matriz no singular. Entonces, estas de acá, como F gorro es mayor o igual que cero en todos los valores posibles, y esta de aquí es tiene valores positivos o cero también, valores no negativos. Entonces, esta expresión ya nos indica que todos los valores de la X son no negativos en donde le toca, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener implica que la x de t es positiva y además está acotada. Está acotada por e a la menos t a x de c, ¿no? ¿Por qué? Porque como esto es positivo y le estamos quitando a este, entonces este siempre va por debajo de este término.
Porque esto lo menos que puede valer es cero. Ahora, ¿qué pasa? E a la menos a, TA, lo podemos hacer cercano a cero siempre que T crezca, ¿no? Entonces, si T crece, ese término se va a ir a cero, y entonces X de T va a tender hacia cero. Conforme T tiende a infinito, entonces no hay nada más que decir, ¿no? ¿De dónde nos estamos agarrando fuertemente? Pues de que esta matriz es una M matriz no singular, ¿no? Y esta condición, ¿no? Con esa nada más nos basta para ver que esto se aproxima ya globalmente en todo el intervalo que se está considerando, ¿no? Para todos los valores positivos de la X, se va a aproximar al cero, ¿no? Es decir, que el equilibrio libre de enfermedad es globalmente, asintóticamente estable, ¿no? Se aproximan las soluciones, allí, ¿no? Entonces, y eso depende de que podamos escribir bien el modelo, ¿no? Ahora, lo que quiero es revisar un par de cosas más, también así más teóricas, con algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo podemos usar el conocimiento de estos números reproductivos, tanto del R0 como de los R1 y 2 y otros que hemos visto, para proponer estrategias de control, o para medir que también funcionan las estrategias de control? Digo, esto, pues, con todas las limitantes que puede tener un modelo en ecuaciones diferenciales, que son muchas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tanto se puede hacer. Esto sigue siendo trabajo de Pauline van der Driesch. Entonces, vamos a ver el R0 y estrategias de control. Entonces, lo primero es definir los números reproductivos de tipo y de blanco. Blanco como en un tiro, ¿no? Target se le dice en inglés. Entonces, ¿qué es lo que busca cualquier estrategia de control? Pues lograr la inmunidad de rebaño que le llaman, ¿no? Entonces, un poco esa es la búsqueda que se tiene, ¿no? Entonces, vamos a llamarle tau mayúscula al número reproductivo. Tipo. Type reproduction number.
Esto es cuando tienes distintos tipos de hospederos para un mismo parásito, ¿no? Pues vas a tener como en un modelo vectorial, ¿no? En una infección por vectores, como las infecciones de mosquitos, pues tenemos un número reproductivo para los mosquitos y uno para los humanos. Entonces, a partir de allí se desarrolla este concepto de número reproductivo de tipo. Y el otro es el de el de blanco, ¿no? Que es dentro de una misma población, ¿cómo podemos distinguir los grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, en una epidemia de cólera, pensar en que hay edades donde se tiene que tienen edades que tienen que ser blanco de ciertas estrategias concretas. Pensemos ahora en el coronavirus, ¿no? Se ha hablado mucho de la estructura por edades, ¿no? Y cuál fue el blanco de las estrategias de control, en qué estratos de edades hubo mayor propaganda y mayor atención, o en qué grupos de la población, ¿no? Porque podría no ser una estructura por edades, sino por actividad, etcétera, ¿no? ¿Y cómo podría haberse mejorado eso en algún escenario? Esas son las herramientas que tenemos que usar para también hacer una evaluación de la política de control de la enfermedad y no nada más estar haciendo estadística a lo bobo. Estadística básica además, ¿no? O incluso estadística bayesiana, pero sin ninguna idea de lo que del concepto que estamos persiguiendo para hacer la evaluación concreta de la estrategia de control, ¿no? Pero bueno. Entonces, para bueno, este lo vamos a ver con cuidado con algunos ejemplos. Que es nada más la que corresponde a una de las poblaciones, ¿no? Entonces, la matriz de siguiente generación, o vía esta matriz vamos a construir una matriz KS que se le llama la matriz de blanco, ¿no? De targets. O de objetivos, si quieren ponerle de objetivo. O de blancos, como le quieran poner. Entonces, ¿esta KS qué va a pasar? La KS IJ, el IJésimo elemento de la KS, es como el IJésimo elemento de la K. Y en los demás elementos es cero, ¿no? ¿No? Este es sí y J son parte del objetivo, y si no son parte de la población objetivo, entonces se le asigna el cero.
Entonces es una matriz Rala que se corresponde con la matriz de siguiente generación de esa forma. Nada más en las partes que son blanco, ¿no? Entonces el tau S, que es el número reproductivo de blanco o de objetivo, es se calcula como la RO, ¿no? El elemento del espectro, el supremo del espectro de la KS por la identidad menos K menos KS inverso. ¿Qué se evita metiendo esto aquí? Pues que tengamos una matriz completamente singular y no podamos hacer los cálculos, ¿no? Pero bueno. Hay que hablar también de dos, conceptos que son sensitividad y elasticidad. Pues el índice de sensitividad de R0 respecto a un parámetro W es un parámetro, lo que sea, pues es nada más ver cómo cambia R0 cuando cambiamos ese parámetro, ¿no? Esa tasa de cambio pues nos va a dar un índice de sensitividad. Y el índice de elasticidad, que en realidad pues es una sensitividad normalizada, lo denotamos con esta letra iota omega R0 es la parcial de R0 respecto de omega cruz omega sobre R0, ¿no? Pues es ese producto, ¿no? Pues vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo usamos estas cosas para situaciones concretas, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos. El primero es un modelo de enfermedad vectorial, ¿no? De vector hospedero. Este es con la enfermedad de Milo. Entonces, esta es una enfermedad que transmiten de mosquitos y aves. Entonces, tenemos estas subíndices B son las poblaciones de aves. Tenemos cierta tasa. ¿No?
por la cual un mosquito infectado infecta a un ave susceptible. Y una vez infectada esa ave, puede salir muerto, ¿no? Tiene una tasa de mortalidad delta asociada a la enfermedad. Los mosquitos se pueden infectar si le chupan la sangre a un ave infectada. Tienen cierta tasa de mortalidad por el virus. No, esta es la tasa de mortalidad natural. Y pues depende de la tasa de atrición, ¿no? De los mosquitos al azar. ¿Qué tantas aves picotean los mosquitos? Y tienen cierta tasa ahí de mortalidad, que es la misma para los infectados y los no infectados. Entonces, aquí cómo van a ser la F, la B y la K. La F bueno, primero el E0 es tenemos una cantidad de basal de aves, SB0, una cantidad basal de mosquitos, SM0, y ningún infectado, ¿no? Ese es el equilibrio libre de enfermedad. F va a ser 0, alfa B, por beta, alfa del mosquito, beta, SM0 sobre SB0 y 0. La B son las deltas, delta B, delta M, 0 y 0. Delta B y BM. Y la K se va a ver como 0, 0, alfa, B, beta sobre BM. Y por acá tenemos alfa M, beta SM0 sobre delta B, SB0. ¿No? Entonces, nuestro R0 es el radio espectral de esta matriz. ¿No? Entonces R0 es alfa B por beta sobre DM por alfa M beta SM0 sobre delta B SB0. ¿No? Entonces ese es el número reproductivo básico. Ahora, ¿qué tan importantes son los parámetros que tenemos aquí? Es decir,
Si cambiamos alguno de los parámetros, ¿cómo va a afectar al R0, ¿no? ¿Qué tanto nos mueve si el umbral? Entonces, estas son las sensitividades normalizadas. Para el alfa beta, y para el alfa b y para el alfa m son la misma. Le voy a poner lambda para dibujarlo más fácil. Para beta es 1. Para la mortalidad de los mosquitos es la misma que para la mortalidad debida a la enfermedad de las aves y es menos 1 metro, ¿no? Esta hace decrecer el R0. Pero ¿cuál es entonces el parámetro importante? Este de aquí, ¿no? Pues reducir la beta va a producir que se reduzca el R0 de forma más importante, ¿no? Entonces, podemos pensar que si tomamos S como 1, 2, ¿no? Pensando en que en realizar el número reproductivo por blanco, pensando en la transmisión ave a mosquito, vía que el mosquito pique al ave, ¿no? Ave mosquito, el tau S va a ser la rho de cero, 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 y nada más nos quedamos con este de acá, alfa B beta de m. Y la otra matriz, que era el producto ese que había puesto de este lado, no es más que 1, 1, 0, menos alfa m beta sm 0 de delta s sb 0 inverso, este de aquí. El espectro de esta matriz va a ser el tau S. A ese tau S, haciendo las cuentas, nos va a salir simplemente que es R0 cuadrado, ¿no? Decir, esto sin la raíz. Y eso nos dice que si esta tasa de transmisión ave mosquito se reduce a al menos 1 menos 1. Este va a ser el umbral. 1 menos 1 por sobre, perdón. 1 sobre R0 cuadrado. Que nos lo da este target. Ese número reproductivo de blanco o de objetivo. Entonces se puede lograr reducir vía este parámetro el R0, ¿no? Entonces, este juego de todas las cantidades asociadas a R0 nos va a permitir pensar dónde es explícitamente que se tiene que proponer el control, ¿no? Ahora, ¿cómo reduces esa parte? Pues esa es otra chamba, ¿no? ¿Cómo lo llevas a la práctica? Esa es otra chamba.
Pues vamos a ver un ejemplo más con un modelo de cólera. Ok, entonces este es cólera. Tenemos ese punto, estos son los nuevos individuos, menos B, B, S, B, menos B, I, S, I, menos D, S. Y punto es BP, SB, más BI, SI, menos D, más GAN, I, R punto, gamma I, menos DR, y B punto, igual a C, y menos delta B. Las B son las bacterias del cólera que producen el cólera, y la delta entonces es una tasa de remoción bacteriana, ¿no? En el agua, ¿no? Entonces, ¿cómo tienen, cómo se infectan los humanos susceptibles? Pues estando en contacto con agua contaminada, ¿no? Se puede hacer un modelo mejor que esto, pero bueno, aquí nada más hay que tener en cuenta que cuando hablamos de S estamos hablando de individuos, y cuando hablamos de B, pues estamos hablando de concentración de bacterias en el agua, ¿no? Nada más hay que tener esa consideración para no estar pensando que estamos hablando de individuos, bacterias que de alguna forma infectan al humano, ¿no? Es una concentración de bacterias en el agua. Entonces, como sea, el equilibrio libre de enfermedad, voy a poner por acá, es el que tienes toda la población sin infectar y nada de bacterias, ¿no? Entonces, haciendo el cálculo de las matrices, obtenemos un R0, que es la beta de las bacterias más la beta de los infectados, ¿no? También los infectados, un humano se puede infectar ya sea porque tomó agua contaminada o porque tuvo contacto con otro humano infectado, ¿no? Por transmisión directa. Esto es D más gamma. No. Es una beta aquí. Y estas betas, beta B, es la BB por la población total, por la XI. La XI de nuevos infectados. ¿No? Son las que proliferan en los infectados, las bacterias que proliferan en los infectados
sobre delta. Y la BI, la beta I es BI por la población completa. Ahora, fíjense que este R0 lo podemos separar como B beta, beta B, perdón, sobre B más gamma más la beta I sobre B más gamma, ¿no? Y podemos escribir esto como el R0 que se debe a la parte bacterial. Y el R0 nada más de la parte de los humanos infectados, ¿no? De los infecciosos. Entonces, ¿cuál es el que tenemos que, cuál conviene más reducir, ¿no? Cualquiera de los dos aumenta, entonces el R0 va a aumentar, pero entonces, ¿cuál es el que se puede controlar más rápido? Entonces, para eso hay que hacer el análisis de sensitividad. ¿No? ¿Qué tan sensible es R0 respecto a la beta B? ¿No? A esta beta B. Entonces, esa es R0B sobre R0. Y ¿qué tan sensible es R0 cuando cambias beta I? Pues eso no es más que R0I sobre R0. ¿Qué otro parámetro nos podría importar? Pues esta gama de la tasa de remoción, ¿no? Entonces, ¿qué tanto afecta a R0 el cambio en la gama esta chiquita? Este es como menos gamma quita sobre delta más gamma, ¿no? Y ahí va a depender de cada uno de los parámetros. Ahora, ¿no? Tomando de algún caso concreto, R0B es 4.84, R0I es 1.05 y el R0 es 5.89, que es un montón, ¿no? Es grandísimo, pero aquí esto de aquí es 0.82, este de aquí es 0.18 y este es menos 1. Entonces, el parámetro importante es la infección no directa, ¿no? La que tiene que ver con beber agua mugrosa. Entonces, ¿cuál va a ser el tau ese que vamos a tener, ¿no? Ese va a ser otra vez los compartimientos, y tau S no es más que R0B sobre 1 menos R0I. Entonces, si se puede estar reemplazando el agua limpia a una tasa proporcional a R0 menos 1
sobre R0B. Este número de acá garantiza el mejor control sobre la enfermedad, ¿no? Entonces, pues con esos dos ejemplos la dejamos. Y en la siguiente sesión vamos a empezar a estudiar modelos en redes. Tenemos que dar al menos una clase de generalidades sobre teoría de redes y dinámica sobre redes. Tendremos que meternos a la computadora al menos a dibujarlas, pero también a plantear dinámica. Y pues veremos algunos ejemplos. Me interesa ver, por ejemplo, alguna implementación tipo SIR en redes y problemas de percolación, se llama, ¿no? Es decir, qué pasa cuando desconectamos un nodo importante e importante en qué sentido, ¿no? Regresaremos a un modelo de cólera que tiene que ver con la red de abasto de agua de alguna región más o menos aislada en ese sentido, ¿no? Entonces, la dejamos aquí el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. What I like, kicking up dirt.